Buenas noches a todo el público del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias a todos aquellos que han estado esperando este evento. Gracias por estar conectándose a nuestras charlas. Y bueno, en esta oportunidad tenemos una charla sobre el ají, acompañante milenario. Esta charla fue organizada junto con el Departamento de Etnobotánica y Botánica Económica a través de la doctora Joaquín Alba, jefa del departamento. Bien, justamente por motivo de la celebración de los ajíes peruanos en este mes de septiembre es que estamos presentando este evento. Nuestra expositora del día de hoy es la arqueóloga Luisa Inostroza García. Ella nos hablará sobre el ají Capsicum spp, que nos viene acompañando desde hace varios milenios, debido a que ha sido una de las primeras especies domesticadas en el mundo andino. Luisa nos señala que los restos más antiguos hasta el momento han sido encontrados en Huacaprieta, Valle de Saña, con una antigüedad de 8.000 años. Su consumo se propagó y fue cultivado por todas partes, convirtiéndose en una de las especies más famosas del mundo. Ahora les voy a presentar, para poder conocer un poco más a Luisa, que ella es arqueóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene estudios concluidos de maestría en botánica tropical de la Facultad de Ciencias Biológicas de la misma casa de estudios. Ha realizado análisis arqueobotánicos a diversos proyectos de investigación arqueológica y ha sido profesora colaboradora en los cursos de etnobotánica y diversidad genética en la Facultad de Ciencias Biológicas de la San Marcos. Actualmente es colaboradora del Departamento de Investigación de Etnobotánica y Botánica Económica del Museo de Historia Natural de la UNS. Su línea de investigación está enfocada en estudiar la relación entre el hombre y las plantas en el pasado a través del estudio de restos arqueobotánicos, así como identificar los procesos de domesticación vegetal y modos de relación con el entorno vegetal en el pasado mediante el estudio de la etnobotánica. Bien, antes de comenzar la exposición, cabe señalar que ustedes pueden dejar sus preguntas en los comentarios de esta transmisión, ya que Luisa estará contestando directamente. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todo el público videoyente. El día de hoy voy a hablar sobre este fruto que a todos nos tiene cautivado, que es el ají. Este fruto de larga data milenaria y que nos ha acompañado durante muchos siglos. El día de hoy vamos a hablar acerca de su origen, de cuáles especies se conocen cultivadas, de cómo se distribuyen y sobre todo lo importante de cómo se ha encontrado en el registro arqueológico. Como bien así hincapié al inicio de la charla, este fruto nos ha acompañado durante muchos siglos. Y a través de la evidencia arqueológica nos podemos dar cuenta de su gran importancia y de su gran uso a lo largo de los años. Voy a empezar a proyectar mi pantalla. Bien, como bien había indicado, esta charla tiene como título El ají, un acompañante milenario. Vamos a hablar primero acerca de esta importancia que tiene la biodiversidad, sobre todo en los Andes centrales, y de cierta manera explicar cómo esta importancia deriva en lo que hoy conocemos como una gran diversidad de especies silvestres y también domesticadas. Esta gran variedad tanto en colores, en sabores, de los ajíes y que tanto nos gustan. Acerca también voy a hablar del origen y domesticación del género Capsicum. Algunas preguntas ejes que nos van a guiar hacia la evidencia arqueobotánica y algunas nuevas reflexiones y preguntas. Bien, tenemos esta imagen que representa esta gran diversidad. En frutos, en colores, en tamaños, en texturas, en olores. Y esta gran diversidad que conocemos el día de hoy, esta gran biodiversidad, no es producto del azar, ¿no?
es producto más bien de un largo proceso de domesticación, de selección y sobre todo de dedicación y cultivo que tuvieron los antiguos pobladores de los Andes centrales para seleccionar estas especies y para cultivarlas, para conocer todas sus características y poder obtener de ellas pues el fruto y de esta manera pues acompañarlas con otras especies, porque la importancia radica y la importancia del ají radica ahí, en cómo el ají acompaña a otras especies. De esta manera, el ají comienza a tener un valor y un rol protagónico en todas las comidas que nosotros conocemos. Bien, como sabemos, tenemos una gran biodiversidad, tanto de especies vegetales y animales, que han vivido en un espacio determinado. Aproximadamente, lo que se conoce, le tomó a la formación de la Tierra cerca de 4.550 millones de años. A manera de un reloj biológico, por así decirlo, esta gran biodiversidad es el producto de este tipo de desarrollo. ¿Y dónde encuentra o dónde se encuentra el hombre? Bien, el hombre se encuentra justamente en el último minuto de formación de la Tierra. Es a partir de allí que conocemos todas o la mayoría, la gran mayoría de las especies cultivadas. Entonces, la presión y sobre todo la influencia que ejerce el hombre sobre esta biodiversidad que la conocemos hoy en día a través de las especies cultivadas, tiene una gran influencia a partir de aquí, comparado con todo lo que conocemos como biodiversidad. Biodiversidad tiene diferentes enfoques, desde lo genético, no vamos a especificar todo, claro, desde lo genético, lo composicional, lo funcional y lo temporal. A nosotros nos interesa esto, justamente lo temporal. ¿De qué manera afecta, de qué manera influye lo temporal en este tema de la biodiversidad? Y nosotros vamos a hablar de un periodo de tiempo en realidad muy pequeño, porque estamos hablando de la influencia del hombre sobre las especies botánicas. Un claro ejemplo para especificar este tema de biodiversidad y también del origen del ají. Como todos saben, el ají pertenece a la familia Solanácea, esta gran familia de importancia económica conocida pues en ella la papa, al tomate, a la berenjena. Y dentro de esta familia Solanácea se encuentra el género Capsicum, que son todos los ajíes que conocemos, picantes o no picantes, silvestres o domesticados. Nosotros nos vamos a enfocar en los domesticados. Entonces tenemos esta gran, lo que les había comentado, ¿no? Diversidad biológica enfocada en la formación de nuestra área, que es la formación de la cordillera de los Andes, que tuvo un periodo aproximado de formación de hace 120 a 50 millones de años. Pasado ello, tenemos una fecha aproximada del origen del género Capsicum, que es de 16.8 millones de años. Esto es netamente un evento de carácter evolutivo que dio lugar al surgimiento de la especie a partir de una especie ancestral preexistente, ¿no? Luego del origen de este género Capsicum, muchísimos años después, millones de años después, se da todo este proceso de cultivo y domesticación. Y miren la diferencia. Por eso es importante que ustedes sepan que el origen de un género no es lo mismo que su origen de domesticación. El origen de domesticación, cuando ya hay una influencia humana, para el área andina está datada cerca de 8.000 años antes del presente. Y este sí es un proceso de transición genética de carácter evolutivo por el cual los humanos, ahí ya está marcadamente la mano del humano, seleccionaron rasgos deseables a partir de mecanismos de reproducción natural. Entonces, todo este ambiente silvestre que ellos conocían de las plantas fueron llevados ya a su área que ellos manejaban, ¿no? Y comenzaron a controlar y manipular las especies. ¿Qué se conoce actualmente del género Capsicum? Es importante conocer qué es lo que hay hoy en día para saber de qué manera en el pasado pudo haber influenciado todo esto y obtener lo que tenemos, esta gran diversidad, el día de hoy.
¿Cuál es esta distribución del género cápsico? Bien, como ya había indicado, pertenece a esta gran familia de las solanáceas y actualmente cuenta con 42 especies nativas en zonas tropicales y templadas, distribuidas en distintas partes, como pueden ver en la imagen, tanto en América Central, en América del Sur, lo que se conoce como las Antillas y, bueno, parte de México y toda esta zona, ¿no? Vemos que también hay una gran distribución de lo que se conoce, pues, en Brasil, bastante extensa, y esta área muy marcada, el Caribe. Eso es lo que se conoce hoy en día. Como ya bien decía, hay dos temas muy distintos que hay que tener en cuenta, centro de origen y centro de domesticación. Hay tres tipos de evidencia que soporta este tipo de información y sobre todo para explicar cuál es su zona de su centro, perdón, de domesticación. Estas tres tipos de evidencias son las botánicas, las genéticas y las arqueológicas. Según publicaciones de, bueno, Walsh y Hoth del 2001, Moscone del 2007, Carrizo García del 2016 y también del 2018, ellas proponen que este centro de origen del género Capsicum se encuentra aquí, en lo que se conoce como toda la parte sur de Perú, ¿no? Y el Alto de Bolivia. Toda esta zona que se encuentra bien marcada aquí. Ahora vamos a explicar cuántas especies domesticadas conocemos. Yo bien había remarcado, pues, que de estas especies domesticadas se conocen cinco, que son las que actualmente consumimos. La primera de ellas es, yo he colocado una imagen referencial de cada una de ellas, pero es importante que tengan en cuenta que hay otras especies, variedades, ¿no? Solo he colocado las más representativas. La primera de ellas es Capsicum pacato, o lo que conocemos, al menos acá en el área andina, como ají amarillo. O escabeche, como lo conocemos para preparar nuestras comidas. O el ají mirasol, el pacae, como bien lo conocen en el norte, el chayuaruro, el cacho de cabra. Luego tenemos otra especie domesticada, es decir, ya manipulada por el hombre, por el humano, que es el Capsicum chinense. Dentro de estos ejemplares de las variedades se encuentra, pues, el arnaucho, el panca, en algunos casos el charapite, el pucunucho. El tercer ejemplar es Capsicum frutensis, o conocido como malagueta o pipí de mono. Estos ajíes son súper chiquititos y muy picosos. El Capsicum annuum, como se conoce el ají cerezo, y también algún pipí de mono. Y el Capsicum pubescens, que es el rocoto o rocoto de huerta. Ahora, para marcar nuestro eje de presentación, yo he planteado algunas preguntas, ¿no? Los restos arqueobotánicos respaldan que los Andes centrales sea considerado un lugar de domesticación y diversificación de especies del género Capsicum. ¿Qué tipo de evidencia arqueológica apoya la práctica de cultivo y domesticación del género Capsicum en los Andes centrales? ¿La domesticación del ají se desarrolló en paralelo con otras especies? ¿Hubo un complejo alimenticio? Es decir, ¿hubo varias especies que se domesticaron juntas? ¿Existe una metodología de identificación de estos ajíes? ¿Por qué es importante el estudio arqueológico del ají en estudios botánicos, en genómicos, agronómicos? He colocado solo tres. Bien, el ají, una de las primeras referencias del ají, vamos a comenzar de norte a sur, es el hallado al sudoeste de los Estados Unidos. Los hallazgos más tempranos, hasta ahora registrados, se encuentran entre la costa de Perú y Ecuador, en toda esta zona. Yo he colocado aquí una imagen de unos almidones que han sido encontrados en fragmentos, pues, de cerámica y de también de batanes e instrumentos de piedra que servían para moler ciertos alimentos. Entonces, han utilizado allí un tipo de metodología para identificar este tipo de muestras de almidones. Y han logrado identificar para los sitios arqueológicos que se ubican entre Perú y Ecuador, conocidos como Loma Alta y Real Alto,
estos almidones, lo que demuestran que en estos batanes, en estos instrumentos de piedra, se procesaba ya el ají. Luego tenemos un sitio muy importante que no deben de olvidarse, que es el sitio ubicado ya yéndonos hacia el sur y encontrándonos en lo que se conoce como la costa norte del Perú, en el Valle de Saña, en el sitio arqueológico Huacaprieta y Paredones, específicamente hacia la fase 2, 4 y 5. Estas son fases que conocen pues, los de arqueología. ¿Qué se ha encontrado allí y qué se ha desarrollado allí? Bueno, allí proponen Xu y Hastorf que 4 de las 5 especies domesticadas están ya siendo manipuladas para esta época tan temprano. Miren, tenemos un fechado de 7572 al 3455 antes del presente. Entonces, desde esta época tan temprana se tiene ya una clara evidencia de la manipulación de los ajíes. ¿Y qué identifica allí? Bueno, acá ella, bueno, las autoras, perdón, realizan una comparación entre semillas actuales, que colocan como modernas, y arqueológicas. Identifica el Capsicum baccatum que les había comentado al inicio. Un ejemplar de ello podría ser el ají amarillo. El Capsicum frutensis o pipí de mono, el pubescens o rocoto y el Capsicum chinense. No encuentran el Capsicum anum, y es menciona que no está disponible, porque el Capsicum anum está más relacionado y sobre todo su zona de domesticación con el área de México. México, Centroamérica, el Caribe, por eso que no lo encuentran aquí. ¿Qué representa la identificación de estas 4 especies de las 5 domesticadas para esta época tan temprano en Huacaprieta, en el área andina? Esto representa una clara presión selectiva. La gente, las personas, los humanos de esa época estaban seleccionando las especies, seleccionando los frutos que mayor importancia tenían para ellos, mayor importancia en el uso, en el consumo y, ¿por qué no?, en la ofrenda. Y tenemos 4 de esos 5 ejemplares. ¿Qué demuestra esta investigación? Es muy importante, si ustedes tienen la oportunidad, lean este artículo de Xu y Hastorf de 2014. Ellos demuestran que hay un alto consumo para los distintos periodos arqueológicos, que va de menos a más, fase 2, fase 4, fase 5, que hacia la fase 5, como está representado aquí, Capsicum baccatum es de color rojo, hay un aumento considerable de su consumo. Mientras que las otras, en fases anteriores, sobre todo en la fase 2, se mantiene como equitativa entre todas las especies. Fase 4, medianamente, empieza notablemente a verse el aumento del consumo de Capsicum baccatum, y mientras que hacia la fase 5 ya hay una preponderancia de esta especie. Ellas también identifican los contextos, es decir, las actividades que pudieron haber estado inscritas estas especies. Identifican dos contextos, dos tipos de actividades. La primera, que son los festines o los rituales, y el otro que son los residenciales o domésticos. ¿Y qué observan allí? Bueno, observan que el Capsicum baccatum, yo solamente estoy comentando lo que más resalta de esta investigación, que el Capsicum baccatum, es decir, el ají amarillo, así también como comienza a tener una cierta preponderancia en todo lo que son los contextos de festines, y como ven, ¿no?, residencial muy poco, pero más y notablemente es en el contexto de los festines o rituales. Entonces el ají amarillo comienza a cobrar esa importancia. ¿Dónde más ha encontrado ají? Y evidencia de ají a nivel ya un poco más micro. Lo que hemos visto hace un momento en Huacaprieta y Paredones son semillas. En cambio, ahora estamos viendo lo que es micro, lo que no se ve a simple vista. Y esto se observa a través de un tratamiento químico que se realiza pues, a los batanes o manos de moler, ¿no? En este caso, es un tipo de análisis realizado a algunas muestras de las genarias, o que se conoce como mates, que fueron encontrados en este sitio. Ahora estamos un poco más al sur,
en el sitio arqueológico Buenavista, en el Valle del Chillón. Esto pertenece al periodo arcaico, que tiene una antigüedad aproximada de 2200 a.C. ¿Y qué han encontrado allí? Han encontrado pues calabazas de artefactos de Buenavista, y donde han encontrado, pues, si vemos la imagen de acá, tenemos 6 tipos de muestras de almidón. El A es de lo que se conoce como en arte, la genaria. El B en lo que se conoce como yuca. C, también se ha encontrado papa. Y encontramos precisamente los restos de ají. Y bueno, otro tipo de rizomas que fueron muy consumidos y utilizados. Y finalmente, una muestra de almidón de algarrobo. ¿Dónde más se han encontrado estas referencias de ají? Ya hemos hablado de las muestras macro, de las muestras micro encontrados en restos de instrumentos, pero también vemos esta representación en algunas estelas, en algunas representaciones líticas, como es en el caso de Chavín de Huántar, en el obelisco Tello. Recordemos que la importancia que tuvieron ciertas especies fueron muy bien representadas, y el obelisco Tello no escapa de ello. Yo he realizado aquí un zoom de la importancia que tuvieron, y bueno, encontramos que este ser mítico que se detalla aquí tiene entre sus dientes y entre sus garras, como bien se observa en la parte baja, unos frutos, bueno, con hojas de lo que se podría considerar un ají. Y bueno, como ustedes han visto en las imágenes previas, no estamos hablando de ajíes grandes, sino más bien de ajíes pequeños. Estos ajíes pueden ser considerados o podrían ser considerados como el ají pipí de mono. Lo curioso que para la zona donde se ubica esto, que es en Ancash, no crece de manera silvestre, se podría decir así. Entonces, eso nos hace preguntarnos que pudieron haber servido quizás de intercambio. Hacia el intermedio temprano, que es el periodo de las grandes sociedades, con importancia tecnológica de agricultura, de tecnología agrícola, que es hacia el 200 al 600 después de Cristo, encontramos representaciones de ají. Como ven, encontramos restos de personajes que tienen importancia entre sus manos al ají. Este podría bien tratarse de un ají amarillo. Este es un plato nazca que también tiene frutos de ají. Para el mismo periodo, pero un poco más al sur, en Nazca, en Caguachi, encontramos una gran preservación de muestras de ajíes. Dada la buena conservación de la zona, debido a las condiciones áridas y secas, y sobre todo desérticas. Ahora, con la pregunta que yo había planteado al inicio, ¿hay un método de identificación de ají? Sí hay, actualmente. Y esta está más vinculada a la forma de la semilla. No voy a explicar cuáles son estos parámetros, estas variables, pero sí es importante que sepan que a través del estudio de la semilla nosotros podemos acercarnos y aproximarnos a la determinación de la especie de ají. Esta misma propuesta sirvió para que en el 2018 mi persona y la doctora Albán identifiquemos algunas muestras de ají en la Huaca Puyana, encontrado esto en el Valle Bajo del Rímac. Es esta misma propuesta que les hago hincapié. ¿Y qué se identificó allí? Bueno, estos son los frutos de ajíes que encontramos y logramos identificar 3 especies: Capsicum baccatum, Capsicum chinense y Capsicum frutensis. Es decir, logramos identificar el ají amarillo, el ají limo y el ají pipí de mono. Capsicum y sobre todo los ajíes han variado a lo largo del tiempo en tamaño, en forma. Y es por eso que he querido colocar esta imagen para que ustedes vean cómo desde periodos muy tempranos hasta la actualidad ha ido variando en tamaño, en espesor, en anchura. Y esto está muy relacionado con el uso que nosotros les estamos dando. Actualmente pues hay un uso muy, un uso más tecnológico, se podría decir, del ají con ciertos parámetros de producción, ¿no? Y es por eso que se diferencia claramente de todas las anteriores.
¿Han habido también otro tipo de aportes de identificación de capsicum a través del estudio de algunos pedicelos o estos rabitos que se desprenden de los ajíes que han aportado de cierta manera a la identificación taxonómica? Para finalizar, tenemos algunas reflexiones de esta charla que quería demostrarles y presentarles sobre todo dónde se origina el capsicum, desde cuándo se usa. Y sobre todo, cuál es la importancia que tiene en la actualidad. Los restos arqueobotánicos del género Capsicum, junto con otros datos, tanto botánicos y genéticos, respaldan que en los Andes centrales es un lugar considerado como origen y diversificación de este taxón. Los estudios de las semillas y los frutos arqueológicos podrían ser considerados proxies, considerándolos indicadores de respuesta del hombre frente a su medio ambiente. Su estudio debería abarcar muestras de larga data, como bien hacía hincapié en esta representación de semillas a lo largo del tiempo, que involucre data arqueológica, histórica y también la actual. Los tipos de análisis que están contribuyendo a establecer las especies domesticadas del género Capsicum son de dos tipos: lo micro, lo que no se ve a simple vista, y lo macro, las semillas. Ambas son fundamentales y complementarias. Los centros de origen y los lugares con primeros indicios de domesticación representan espacios de manejo de la biodiversidad de los recursos genéticos, que a la vez continúan siendo estos espacios socioculturales. Esta simbiosis permite que la domesticación continúe su proceso, tanto en cultivos existentes como en especies que todavía están en procesos iniciales de domesticación. Desde hace algunos años, se han desarrollado una de las primeras clasificaciones de identificación del género Capsicum, tomando como unidad de análisis a la semilla. Esta debe ser, pues, ¿no? Sometida siempre a prueba y ser apoyada por una gran muestra de estudio. La importancia de los estudios arqueobotánicos en lo micro como en lo macro contribuyen a esclarecer y sobre todo, a profundizar en temas de selección inconsciente, ¿no? O interrogantes sobre obtención de plantas más grandes y, por lo tanto, más competitivas. Es cierto que la domesticación ha llevado a hablar sobre los tipos de variabilidad, tanto a nivel del género como fuera del género también. Sin embargo, nos preguntamos de qué manera nosotros podemos aportar hacia a desarrollar este interrogante sobre la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Esta situación se vincula con nuestra forma en realidad de vida que tiene un impacto en la naturaleza, que puede llegar a afectar todos los niveles de organización, ¿no? De lo genético, como estamos viendo, hasta lo ecosistémico, expresado en distintas escalas. Y por supuesto, con gran intensidad en zonas con alta concentración de población. Siempre nos hemos aproximado a buscar respuestas al cómo, al dónde y al por qué. Sin embargo, no hemos considerado el hacia dónde. Es decir, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿De qué manera nos sirve? ¿De qué manera nos genera tener esta información de ser uno de los centros de domesticación? ¿Y de qué manera utilizarlo de manera favorable? En esta línea, la arqueología propone una lectura histórica de aciertos, justamente, y de fracasos de las sociedades que nos antecedieron con la finalidad de explicar los modelos de gestión y de manejo de los recursos naturales. Bueno, he querido compartir con ustedes esta charla sobre el origen y distribución del capsicum y considerado, pues, un acompañante milenario. Muchas gracias y estoy atenta a sus preguntas. Muchas gracias a Luisa por su ponencia en esta noche. A todo nuestro público que esté conectado para poder escucharme, pueden dejar sus comentarios en la transmisión que Luisa en estos momentos va a estar respondiendo. Muchas gracias y buenas noches.